Pues hasta conocer más resultados de este proceso, pues se señala que es muy apretado estos resultados. Así es que la cifra... Empate técnico, Rocío, como lo ha calificado el Consejo Nacional Electoral. Empate técnico, definitivamente, Andrés, es lo que dice el CNE. Empate técnico, claro está, para quien se ubicaría en la segunda posición, que se tendrá que ir, repito, definiendo a lo largo del escrutinio y recepción de todas las actas a nivel nacional en cada una de las provincias para ratificar esta tendencia, aclaramos esta tendencia que ha anunciado tras el conteo rápido dispuesto por el Consejo Nacional Electoral. Esta vez no se contrató a ninguna empresa para que realice el conteo rápido, como ocurrió en otras elecciones pasadas, sino el propio Consejo Nacional Electoral así lo dispuso. Así están las reacciones en la bancada de Creo y en la bancada de Pachacutic. Ahora. Consejo Nacional Electoral, nosotros tenemos 32-33% de prevotos totales, con un 13% de nulos y blancos, lo cual nos da votos válidos del 38%, y todavía faltan los sectores rurales, donde somos muy fuertes, los migrantes, donde ganamos 3-1. Entonces, yo le pido a nuestros compañeros que vigilen voto a voto. Es claro que quieren manipular las elecciones, es claro que nos quieren descender y es claro que tal vez quieran potenciar a cierto candidato en segundo lugar. En todo caso, para cualquier efecto práctico, esas décimas de diferencia entre Pérez y Lasso no significan absolutamente nada. Es lo que se llama un empate técnico y hay que hacer conteo voto a voto para ver quién quedó en segundo lugar. De acuerdo a nuestras encuestas, quedó en segundo lugar Lasso. Este Correa, que hay todavía la posibilidad de que el candidato Arauz alcance, le den los números para ganar en una vuelta. Mire, usted puede revisar ahorita las actas reales, reales ingresadas. Ya, con esas actas reales estamos en 32-33%. Y 13% de nulo. ¿Cómo hay que sacar las proyecciones a válidos? Es 1 menos 0.13 de nulo. Le queda, por ejemplo, en este ejemplo, en este caso 0.87. Entonces, para llegar al total de votos válidos sin nulos, se divide 32-33 para 0.87. Y verá que eso le da, si alguien me ayuda con esa división, 38% aproximadamente. Entonces, eso es lo que tenemos en función de lo que está ingresando del Consejo Nacional Electoral. O sea, recién empieza, hay 8 o 10% de las actas reales ingresadas, pero está ingresando y los resultados son totalmente diferentes, ¿no? Y eso que no están ingresando todavía los resultados de los migrantes, donde, como le digo, les damos 3-1, ¿no? Ya. ¿Y cómo vio usted en general el desarrollo de la jornada electoral? Pero terrible, pues no vio las colas que habían, gran cantidad de gente se quedó sin votar. Peor todavía en el extranjero.
no abrían los locales, criminalmente hacían cola, hacían a la gente, lo obligaban a hacer cola de kilómetros en nieve. En Estados Unidos nevó, en Europa nevó, y la gente bajo la nieve, y es voto voluntario, entonces muchos desistieron de votar. Y en el caso ecuatoriano algo similar, cuadras y cuadras de gente, el CNE debió entender que para mantener las medidas de bioseguridad se iba a demorar más el voto y poner más mesas. Pero de todas formas se podía hacer pasar un poco más de gente a los recintos que adentro estaban vacíos. Pero ha habido un maltrato impresionante a los ciudadanos. Vamos a ponernos en dos casos hipotéticos. Discúlpeme si lo ubico donde posiblemente no quiere, economista Correa, porque usted todavía considera que hay la opción en el conteo voto a voto que a lo mejor gane en una vuelta Arauz. Pero mirando al futuro, a Arauz le conviene, por decirlo de alguna manera, una segunda vuelta más con Yacu Pérez o con Lasso para efectos de levantar al electorado. Mire, nosotros somos como los grandes equipos de fútbol, los equipos de estirpe mundial como Emelec. No importa el rival que tenga. Ya vamos a comenzar, con el ataque ya artero. Dejar hasta la última gota de sudor en la cancha para ganar el partido y para deleite del público. Entonces, que se peleen entre ellos por el segundo lugar. Nosotros, si hay una segunda vuelta, pues, como siempre, actuaremos como si no tuviéramos un solo voto, con propuestas claras para el pueblo ecuatoriano, no vender barriles de agua y esas cosas, ¿no? Sino propuestas serias, y ya será el pueblo ecuatoriano el que decida, pero le insisto, ¿no? Probablemente sí, las posibilidades de ganar una sola vuelta no son las mismas de antes del cierre de la votación cuando teníamos otros datos. Sin embargo, el propio conteo real, lo que han hecho una proyección con 2.000 actas, tengamos claro, el conteo real de el CNE nos da 32-33% con 13% de nulos, proyectando a válido eso es 37.6%, y todavía no entran, por ejemplo, votos como de los migrantes, como del sector rural, donde somos muy fuertes. De hecho, hasta los exit poll tenían grandes fallas. Por ejemplo, el exit poll de clima social ponía en Guayas 37% que habíamos sacado. Encuestas directas en Guayas nos dan que tenemos 42%, y Guayas es la provincia más grande, 25% de la población. Solo ahí tendríamos un punto más de lo que nos dio el exit poll. Claro, a ver, economista, se supone que todavía sigue siendo el sector de las comunidades indígenas el gran elector, probablemente. Si es que si en la segunda vuelta, ¿qué puede hacer el binomio de Centro Democrático para llegar a algún importante sector del indigenado? ¿Qué puede? Usted sabe que en algún momento, el propio señor Yacu Pérez, lo digo con mucho respeto, dijo que prefería votar por un banquero. Entonces uno dice, bueno, por ahí habrá mucha gente que se vaya para el lado de Lasso, si es Lasso. ¿Qué puede hacer para conquistar a una parte del voto indígena a su candidato? Lo que siempre hemos hecho, trabajo, trabajo y más trabajo. Es tan fácil como eso, comparen cuándo vivía mejor. En esta tragedia, durante los 10 años de Revolución Ciudadana, de los grupos que más aprovecharon la oportunidad de Revolución Ciudadana, estuvo el mundo indígena. Duplicó su matrícula de universidad, tuvo grandes disminuciones en pobreza, se reconoció un Estado multicultural, plurinacional. Nosotros no hablamos, demostramos hechos. Pero en todo caso, tenga en cuenta otra cosa, o sea, Yacu Pérez no es indígena. Él era Carlos Pérez Guardambel y hace unos años se pasó a Yacu Sacha Pérez, ¿no? Yo soy más indígena que Yacu Pérez, yo he vivido entre indígenas trabajando con ellos. Entonces, pero bueno, ya decirá el pueblo indígena y el pueblo ecuatoriano cuándo vivía mejor en esta tragedia, porque sin lugar a dudas, Pachacútiga apoyó al gobierno y vendió ese paro de octubre de 2019, o durante los 10 años de la Revolución Ciudadana. Economista, ¿tienen ustedes internamente un cálculo del número aproximado de asambleístas que podrían conformar el bloque de Centro Democrático y la 5? Bueno, nos ha ido bastante bien, pero todavía no tenemos toda la información para poder saber cuál será el tamaño del bloque. Pero, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, la votación es muy grande. Es muy difícil sacar 2 de 2 porque cambiaron del método de Hunt a Western.
pero no imposible, y no ha ido muy bien. Hay que ver, hay que cerrar las votaciones, más que las votaciones, el conteo, para ver pues el resultado definitivo. En que el CNE va a realizar un trabajo transparente en lo que tiene que ver con el escrutinio. No, hay que estar muy atentos. Usted sabe que el CNE se lo repartieron, como toda la patria, ¿no? Entre la partidocracia, Diana Tamay fue puesta por este delincuente, Ayala Mora, Estela Cero por el gobierno, José Cabrera por los social cristianos, Pita y, ¿cómo se llama el otro? Verde Soto por Lazo. Entonces, Diana Tamay está con los socialistas y con Pachacute. Así se ha repartido. Entonces, debemos estar muy atentos en el conteo de votos para que no nos roben la elección. Lista Correa le saluda, Steven Macías, buenas noches. ¿Cómo cataloga usted la votación conseguida por Andrés Arauz en Guayaquil, con todos los datos que ustedes manejan a través del Exit Poll, sobre todo? No tengo el dato exacto para Guayaquil. El Exit Poll nos dio, si me lo buscan, nadie lo tiene. El Exit Poll 30%, si no me equivoco. Ya en votos válidos Guaya está en cerca del 49%, ya con 10% de acta. El Exit Poll lo ponía en 38%, por eso nosotros estamos convencidos que es del Exit Poll para arriba nuestro resultado real, pero de repente, en función de un conteo rápido entre comillas, el CNE dice que tenemos 31%. O sea, imagínense que hasta ese dato no haya dado 4 puntos más que el conteo rápido del CNE. ¿Quién puede creer eso? Si usted sabe que ese dato siempre nos baja por lo menos 10 puntos. Entonces, yo estoy convencido que esas cifras del conteo rápido del CNE han estado manipuladas. No es conteo, cuidado, acta por acta. Lo que hacen es, cogen 2.000 mesas que ellos consideran representan al universo, rapidito escanean y mandan esos resultados. Ahora hay que ver si voto por voto, si se contó bien y si esas 2.000 mesas están reflejando el universo, porque puede ser que esté reflejando cualquier otra cosa. Entonces, lo que les quiero insistir, el conteo rápido que acaba de dar el CNE no es en absoluto un resultado oficial, es una proyección con apenas menos del 10% de las actas. Estamos hablando, de hecho, el 5% de las actas. Las actas, las mesas son en total 40.000. Están utilizando solo 2.000. ¿Okay? Coavisa, me están dando acá un dato de Coavisa, por cierto, disculpe. Economista, ¿cómo estaba? Buenos días. Buenas noches. Si fuera simple matemática la política, 16% más 28% es 44% y saca 20%. Es porque la gente se indignó, sobre todo social cristianos, de cómo ponían de candidato, además que excluyeron a Cristina Reyes, que era la precandidata social cristiana, cómo ponían a un tipo como Lazo. Entonces, Lazo es el gran perdedor de la jornada, pero Nebot también. Nebot, con ese pacto absurdo, destrozó al Partido Social Cristiano. Entre los dos, entre Creo y Social Cristiano, prácticamente han obtenido lo mismo que obtuvo solita Cintia Viteri en el 2017, y a nivel de asambleístas, pues hay una debacle total para el Partido Social Cristiano. Economista Rafael Correa, por estos minutos de su tiempo, son las 9:51, estaremos atentos para más adelante volver a conversar cuando ya los números estén más sólidos. Cuidado, lo inducen a error. El conteo rápido, Exit Poll, es una encuesta a boca de urna. ¿Por quién votó? Y normalmente subestima el voto nulo y blanco, porque usted no va a dar su opinión y decir voté nulo, queda tan mal, ¿no? Se va por un ladito. Entonces, por ejemplo, el Exit Poll de Clima Social daba 7.8% votos nulos y blancos, cuando siempre es más del 10%, y eso aumenta el voto válido. Y el conteo del Consejo Nacional Electoral está solo una proyección del 5% de las actas. Entonces, realmente, nosotros creemos que han manipulado las cifras, y cuando hay un resultado tan ajustado en el segundo puesto, entre, en este caso, Lazo y Yacu Pérez, es mejor no dar resultado, porque eso puede generar hasta violencia. ¿Qué está diciendo Yacu Pérez? Que van a rodear con Pachacute el Consejo Nacional Electoral. Cuando no hay un claro resultado, es mejor no dar esos resultados, porque está dentro del margen de error. Es una proyección. Puede ser dos para arriba, dos para abajo, y que en verdad sacó dos puntos menos Yacu, dos puntos menos Lazo, y eso es perfectamente normal. Pero ahora se puede generar violencia
porque han hecho creer que está segundo Yaco y en verdad es un empate técnico. Y con respecto al 31% nuestro, eso no se lo cree nadie, ¿no? Ahí está la mano del gobierno para tratar de, tratar de robar dos votos y disminuir la inmensa ventaja que le habíamos sacado a nuestros seguidores. Gracias de nuevo, economista Rafael. Buscar televidentes de todo el país, luego de que se haya realizado este sufragio inédito en el país, domingo 7 de febrero del 2021. Calculo que aquí han de haber unos 20 medios de comunicación, probablemente. Bien de los intereses sagrados que tenemos los ecuatorianos. Lo estoy observando, candidato Guillermo Lasso ingresa aquí al Salón de los Presidentes en medio de un gran tumulto de medios de comunicación y sus coidearios. Está llegando el candidato a la presidencia por la Alianza, creo, y el Partido Social Cristiano. Es realmente impresionante el ambiente que se registra aquí. Vamos a estar pendientes además de la rueda de prensa que se va a dar en los próximos minutos. Mucho cuidado con el camarógrafo, que no nos aplasten. Vamos a ir a la sala, al Salón de los Presidentes, en muy pocos minutos para conocer las primeras declaraciones del candidato Guillermo Lasso. Sus coidearios dicen segunda vuelta y por acá se complica el escenario. Candidato, como presidente. Y además está vinculado a las corrientes contemporáneas.